¿Qué tal, mi gente? Soy el rey de Platino Eucarístico. No te pierdas esta magna función. Duelo de microestrellas del Consejo Mundial. Aparecen Átomo, el Gatito y Microman para enfrentar al Guapito, el Perico Zacarías y Chamuel. Se hace desear, se hace con querer. Con gran carisma, de verdad, claro. Porque son muy afamados por las chicas. Me consta. Claro. Sí, sí. Por supuesto, ya tienen sus fans, principalmente Microman, y no podemos negarlo también, Chamuel. Vean nada más el enfrentamiento. Esto marcó huella en la gran fiesta del 86 aniversario y también marcó un odio profundo por parte de Chamuel, un hombre que supera el peso y en estatura. A Microman, pero vean nada más qué forma de interpretar la lucha libre. Pulidos a mano por el luchador de otro nivel, el Último Guerrero. Misma exigencia, ¿eh? Son bajitos, micros, pero misma exigencia profesional. Y aquí está, Microman, sensacional, luchador, el más bajito del mundo. Pero el más grande también, ¿por qué no? Frente a Chamuel, que perdió la máscara de este escenario hace unas semanas atrás. Cruceta las piernas que junta el rufián. Después, esto. Aprovechando esa estrellita, la más bonita aquí, yo recuerdo que en alguna ocasión, en una de sus luchas, apareció vestida de novia. Y como novio, ¿en qué monito será acaso? ¿Producto de nuestra boda? Sí. ¿No? ¿Y qué te parece el Yo encuentro? Yo al gallito lo quiero como mi hijo. ¿Y tú? Yo, ¿qué te parece el encuentro, Julio César? Ahí está el sensacional Microman. Ninguno como él, señoras y señores. Y lo decimos con certeza. En todo el planeta Tierra no hay otro luchador como Microman. Un hombre lleno de carisma, de espectacularidad y ni qué decir también. Ahí te habla de este Julio, gallito en duelo de aves. ¡Vamos, gallito! Hijo mío, tú puedes en contra del odioso Perico Zacarías, hoy de Rosa Mexicana. Sí, señora, está Zacarías el Perico, acción de esa primera. El tapatío, el gallito es derribado, la planchita que hace ahora Zacarías. Tiene mucha vida también el gallito, ¿eh? Un gran luchador. Un carisma importante que luce el jalisciense. Como su papá, como su papá. ¡Oye! ¡Toma! ¿Qué le pasa a Chamuel? Ya enloqueció a Chamuel. Estrellita. Oh, no, eso está bien. Seguramente esas mañas tú se las dijiste a Julio. No, jamás. Yo ni le hablo a Chamuel. Eso sí que está completamente segura. El number one. Chamuel, ahí está gallito. En diagonal viene Zacarías. Clava fuertemente, golpe antebrazo. Castigando sobre Microman. Cuidado. Y va a hacer la capucha, ¿eh? Ahí está Chamuel. Tiene coraje el number one. Sobre la capucha de Microman. Micro Ángel, el referee, se debe de imponer. Sí. Pero mira esto, ve, va el juego de cuerdas. De aquí para allá se pasea Microman y lo pasa Chamuel. Mira Chamuel, ¡choo! Sí, señor, guillotina tremenda. Es el capitán Microman, está cubierto. 2, 3 segundos. Estrellita simplemente se feliz, se termina la primera caída. Esto es cortesía de la casa. ¡Montoneros! ¿En serio? ¿Viste cómo ya estaba ahí casi muerto Microman? Y el... Todos lo vimos. Todavía quería ir a golpearlo, Julio. Estrellita, te escuchamos. Y aquí vemos cómo de manera impresionante le dan una gran pasada a Microman. Y Chamuel, esta potente guillotina que le rompe el tórax, le rompe la boca, le rompe la mandíbula, le rompe todo. Microman no quedó atolulado, atontolado. Sí, totalmente. No pudo reponerse y aquí el refere contaba las 3 palmadas de rigor. Y como él es el capitán de los científicos... Los rufianes se llevan la primer caída en esta lucha. 3 segundos. Adiós, victoria parcial de los chicos más. Continuamos, todo listo en esa confrontación de microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Segunda caída. Toma. Y los rufianes siguen haciendo de las suyas. El de mayor poderío, el de mayor estatura. Microátomo no ha podido sacar provecho de eso, ¿eh? Pero a ver, Julio, ¿por qué todos le pegan al más chiquito? Pues sí, porque Microman es el centro de atención del odio por parte de los rufianes. Es una envidia profunda al carisma del sensacional Microman y, por supuesto, de Nico Gallito. Ahí está el gallito. Como tú se la tienes también. ¿A quién? A Microman, ¿verdad? No, Microman sí es mi amigo. Bueno, muy bien, está la voz de Julio C. Rivera y de Estrellita en el palco de transmisión. Por lo pronto viene ahí, se van sobre todo... Ante el gallito lo transportan aquí para allá, las patas de frente que está aplicando ya ahora Chamuel, el capitán de los rufianes. Guapito también viene, se limpia las botas con la humanidad de gallito. Ahí está gallito,
lacerado, lastimado. Gallito desplumado. Totalmente, Julio Rivera. Así termina. Hay que terminarlo ya. Incluso el refere Micro Ángel le pregunta si está en condiciones de continuar o no. Aprovecha ahora ya, Chamuelo levanta. De la cresta. Sí, señor, viene ahí. Hay que lastimarlo. No son hermanos de la caridad los chicos más, por eso hay que conectarlos, Estrellita, a como de lugar. Bueno, aquí fue reacción en donde se han, pues, equivocado los rufianes. ¿A dónde va Microman? Creo que... ¿A dónde va? Mira, nada más disfruta eso, Estrellita. No, 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 ¿qué hace esto? Es un poema. Voltea, Chamuel. Es valiente, es sensacional, es mágico. ¡Toma! Y ahí está Microman haciendo las suyas. Y eso, ve, rápidamente Estrellita empareja las actuaciones científicos de forma tremenda, rápida, las mismas caídas. Y bueno, vemos aquí como Microman en la orilla lanza estas hermosas y perfectas tijeras, mandando a Chamuel y jugándose la vida, jugándose la vida porque está altísimo para él. Mientras en este momento Gallito y Qué Guapito estaban puestos con la espalda en la lona, a lo que el refere contaba las tres palmadas de rigor y en un segundo los técnicos empatan. Continuamos, amigos, acción desde la majestuosa Arena México. Y ese es Microman. Aparece Microman y así lo está recibiendo Zacarías el Perico. Sobre Microman, que tiene mucha magia. Ve usted cómo acabó en la segunda caída con su oponente. La barrida que hace Microman, la patada frontal que recibe el científico. Ya lo deposita Zacarías. Toma distancia el Perico. Atención con eso, Julio. Esto me gusta lo que hace. Ve cómo disfruta Zacarías. Y después, toma, qué rodillazo. Perico alevoso condenado. Aprovechando su mayor estatura. Sobre el consentido, Microman va por más. Eso es astucia. El momento de la venganza es para Microman. No hay que perderlo de vista. Ya tiene ahí a Zacarías. Un sentoncito de la muerte. Enseñado ahí por el último guerrero. Es una sensación este chaparrito. Y vamos por otra, Estrellita. Espectacular, Julio, como bien lo mencionas. Con la sagacidad, este Microman, bueno, aquí también sacó pues la casta, claro, la inteligencia de Periquito y ha esquivado este sentón, lo llevó. Pero aquí, esta jarocha perfectamente aplicada por Microman y el público enloquece. Se entrega mucho, Estrellita, reconociendo a los seis luchadores mexicanos, a Microman y compañía. Este es ahora Microátomo, toma, patada voladora que realiza Chamuel, aquí está, number one, Chamuel. Vaya luchador, nació para ello, Chamuel. Gran personalidad, sí, señor, aparte, con y sin máscara, Julio César. Yo creo que lo veo más violento así ya sin la máscara, como que estaba atrapado bajo una capucha. Exactamente, Chamuel. Viene ahí la sacada que realiza ya otro gran short que es Microátomo. Ahí va la segunda, Microátomo de espalda. Y después ahí metiendo una alita simplemente sobre Chamuel. En esta tercera caída, buena patada de frente que realiza ya Microátomo. Aquí está en acción, Microátomo. Una cabellera como la de Estrellita, la más bonita. Excelente. Rubio platinado, es que también. Así nacimos, no tenemos la culpa de ¿rubios ser rubios naturales? Claro, que la gente... ¿Rubio natural, Estrellita? Obvio, también lo es Átomo. ¿Y Guapito, ven? También. Guapito, no, no, Guapito... Medio natural, nada más la mitad. ¿Y Gallito, qué opinas, Estrellita? Gallito, ¿cómo te lo imaginas? Me lo imagino como parecido a Julio César. Somos idénticos, somos dos gotas de agua. Tu hijo. Bueno, somos ¿usted qué opina? Si está comiendo, provecho. Guapos, con estilo y con carisma. Aquí está, Guapito. Y tiene que alargar. Y vaya, pasando por derecha ahora Gallito. Se burla de Guapito. Viene atrás, Chamuel. Tranquilo, vienes a luchar. ¿Sí o no? Así son los amigos, Estrellita. ¿Así son los amigos? Claro. ¿Así son tus amistades, Juan Carlos? Un ósculo no lo niegas a nada. ¿Un qué? ¿Tú le niegas el ósculo a tus amigos? Un beso, cariñoso. Sí, realmente sí. Bueno, juntar los labios no siempre significa un beso. Frase de Juan Carlos Castillo. Sí, señor. Viene distancia y así está pegando fuertemente Guapito al pectoral del Gallito. Aquí está Gallito, fallando por la derecha y riposta de igual forma. Gallito otra vez falla. Toma, sí, señor. ¿Qué te parece su Estrellita? Bueno, un gran encuentro en donde a pesar de su pequeña estatura, son grandes en el ring y se entregan al máximo. Y como ya lo mencionabas, este golpe de reversa lo ha dejado tirado en la lona, pero estoy segura que eso no va a dejar a Gallito ahí con los brazos cruzados, Julio César. Él sacará la casta y sacará la casta por todo su equipo. Por supuesto, cierren las puertas, señores, porque el Gallito está ahí en el ring sagrado. Atropellando al Guapito, lo deja maltrecho. Al Guapito lo levanta de la blonda cabellera, de esa rubia cabellera media. Platinada, media solamente.
Son dos hombres que se profesan ya gran odio y que han dado grandes confrontaciones. El Guapito en contra del Gallito. A las cuerdas, ahí está el Tapatío. Conocido también como Gallito Tapatío, señoras y señores. Utilizando como trampolín la segunda cuerda, haciendo su magia. El sensacional Gallito. Las pataditas voladoras. Y el Gallito. Venga, venga. Ah, pensábamos que iba a celebrar, ¿no? Va por más. Más. Y así. ¡Kikiriki! El Gallito surcando el espacio. Y viene Zacarías frente a Átomo. Tercera caída. Muy buena lucha esta. ¿Usted qué opina? Ahí tiene precaventos. Ahí está. Una especie de tirabuzón que está arremetiendo ya sobre Zacarías. Se rinde. Digo, el paso tremendo que está dándose ahora ya Chamuel. Viene el golpe antebrazo de Microman. Toma distancia, el más pequeño y grande del mundo. Ahí lo tiene como un tombrin. Y escala Microman. Vamos, vamos, va la segunda. Microman. La gente le pide escala algo. La montaña, lo no hace salto. Caso. Viene la plancha. La cuenta de uno, dos, tres segundos. Estrellita, la favorita. Han ganado con sentidos de muchos, pero no de todos. Y aquí es donde el público enardece de emoción, de alegría, de respeto ante estos luchadores. Y bueno, como vemos aquí, esa es la manera en que vuela para dejar fuera a Guapito, mientras Chamuel le da una patada a Microman. Pero en la esquina, Átomo se encargaba de Periquito, haciéndole esa palanca a los brazos y la sagacidad, inteligencia y muy buen luchar de Microman sellaba la victoria con esta espectacular y muy peligrosa para su estatura plancha. Miren nada más cómo desde la tercera, que es donde nosotros también nos jugamos la vida, Microman sella esto